I now give the floor to the representative of Bolivia. Muchas gracias, señor presidente. Bolivia agradece el informe brindado por el señor Esteban de Mistura, enviado especial del secretario general para Siria, a quien reiteramos una vez más nuestro apoyo y agradecimiento por las labores que desempeña. Señor presidente, mi delegación reconoce los esfuerzos que el gobierno y pueblo de Siria realizan en su lucha contra Daesh y reiteramos nuestra enérgica condena a todo acto de terrorismo por ser criminal e injustificable, donde quiera, cuando sea y por quien quiera que sea cometido. Para ello, consideramos importante tomar todas las medidas necesarias a fin de evitar en el corto plazo la reorganización o surgimiento de nuevos grupos terroristas. Insistimos en que es imperativo aunar esfuerzos para lograr la plena implementación de la resolución 2254 y alcanzar los cuatro objetivos principales de las negociaciones de Ginebra, como son la lucha contra el terrorismo, gobernabilidad, una nueva constitución y nuevas elecciones bajo la supervisión de las Naciones Unidas. Consideramos que toda acción militar unilateral es totalmente ilegal y contraviene los principios de la Carta de las Naciones Unidas, pero fundamentalmente vulnera la soberanía e integridad territorial de la República Árabe de Siria y entorpece la hoja de ruta trazada en el marco de la Resolución 2254 del Consejo de Seguridad. Señor presidente, saludamos todas las reuniones realizadas a distintos niveles que buscan una paz estable y alentamos a las partes involucradas a aunar esfuerzos para concretar decisiones políticas urgentes. En ese sentido, resaltamos los acuerdos asumidos por los presidentes de Rusia y Estados Unidos al margen de la reunión de la PEC a inicios de este mes. Destacamos su compromiso por la soberanía e integridad territorial siria, así como por la reducción de la violencia, cumplimiento de los acuerdos de alto el fuego y condiciones que permitan una solución política definitiva al conflicto. Saludamos asimismo el memorándum de principios alcanzado en Amán el pasado 8 de noviembre entre el Reino de Jordania, la Federación de Rusia y los Estados Unidos, por el cual se refuerza la iniciativa de alto al fuego para continuar con la reducción y la eliminación de las fuerzas extranjeras y combatientes extranjeros que permita garantizar una paz sostenible. Destacamos la reunión sostenida en Sochi el pasado 22 de noviembre, cuyos resultados y compromisos entre Rusia, Irán y Turquía reafirman la pronta eliminación de organizaciones terroristas como Daesh o el Frente al-Nusra. Estos compromisos continuarán permitiendo la reducción de la violencia, frenar el flujo de refugiados y comenzar a trabajar en las condiciones para el retorno seguro y digno de refugiados y personas internamente desplazadas. Señor presidente, también tomamos nota y hacemos seguimiento de los resultados realizados en la última reunión en Riad, en la que la oposición logró llegar a acuerdos que pueden contribuir a una solución pacífica de esta etapa del conflicto. De la misma manera, saludamos los esfuerzos realizados al momento de las diversas, en las diversas rondas de consultas de Astana, que a la fecha se convirtieron en un espacio importante dentro del proceso de establecimiento de zonas de distensión y, por lo tanto, de la reducción de la violencia y estabilidad en Siria. Esperamos que en el mismo contexto, que en las próximas rondas a realizarse en el mes de diciembre, se puedan alcanzar nuevos acuerdos en favor de la población siria. Esperamos atentos a los resultados de la nueva ronda de consultas en Ginebra, donde la implementación de la resolución 2254 debe continuar siendo la hoja de ruta, mucho más cuando se tiene el compromiso de todas las partes involucradas a avanzar por ese camino. No obstante, consideramos que es también importante avanzar en la problemática de los detenidos, secuestrados y personas desaparecidas. Este es un tema que se debe profundizar y figurar necesariamente en la agenda de esta y las próximas reuniones de Ginebra. Señor presidente, finalmente reiteramos que la única alternativa para resolver este conflicto es a través de un proceso político incluyente, dialogado y concertado, liderado por y para el pueblo sirio, que permite una solución pacífica entre todas las partes involucradas. Este proceso político de transición debe salvaguardar la soberanía, la unidad, la integridad territorial y la independencia de Siria a través de los medios dispuestos por la Carta de las Naciones Unidas. Muchas gracias. I thank the representative of Bolivia for his statement.